que caminar. Este es el ingreso. Te tendría que ir a preguntar. A ver, te quería mostrar dónde es que lo vi el trencito. Y el este parece de verdad, ¿eh? Lo vengo a ver. Mira cómo era el parque antes. El parque. Esperando para pasar al... $150. ¿Esto tenés en las celdas? Sí, pasa que acá exponen.
proyecto que está insertado dentro del contexto de la reinserción social. Todos los presos estaban obligados a aprender un oficio o ejercerlos y eran de mano de una especie de armada. La cárcel ha tenido 30 talleres en funcionalidad, en la cual estos presos, por aprender un oficio o ejercerlo, eran remunerados, se les pagaba algunos pecuños por mes. También aquellos presos que han hecho la obra pública dentro de la ciudad han sido remunerados, y este dinero se le ha ahorrado a todos los presos y a aquellos que han recobrado la libertad, que no tenían cadena perpetua. Por lo general, a los presos se les entregaba en primer momento la chapa y madera para que se radiquen dentro de la ciudad, para que ejerzan el oficio, y a partir de ese momento se registra también que se le ha ofrecido todo el dinero que se le había ahorrado dentro de la cárcel. Este es un proyecto que ha tenido este encuadre, que la reinserción social por allí se puede observar dentro del contexto histórico que se ha dado hasta la década del 30. En la década del 30, precisamente estamos hablando con la caída de Yrigoyen, toma de Uriburuz el gobierno. En ese momento los confinados políticos y presos políticos del país fueron trasladados aquí al sur del país, y a partir de allí hay un congestionamiento de presos. Ya no llegaron los reincidentes civiles en homicidio, sino llegó cualquier tipo de condena que dentro de la cárcel de Tierra del Fuego. Y a partir de allí, de la década del 30, también se puede observar dentro del contexto de penitenciario que la cárcel ha tenido un sistema de penitenciario que ha cambiado a partir de 1936. Saben que lamentablemente la cárcel es conocida por la cantidad de muertes que se registran, por el sistema de castigo que se ha ofrecido aquí a las personas, la humanización y la sanidad de los presos, que siempre ha sido pésima dentro de la cárcel, ha hecho que también haya muchísimas enfermedades. La cárcel tuvo que ser dividida por infectos contagiosos, alienados mentales, tuberculosos, que fue la primera enfermedad que se puede observar que portaban los presos. Como también a partir de ese momento, bueno, la cárcel ha tenido un vestigio allí con el crecimiento de la ciudad de Ushuaia, porque todos los presos han hecho toda la obra pública, han diagramado calles, han hecho el tendido de luz, de cloaca. Si han recorrido ustedes la ciudad, van a encontrar allí edificio hecho por los presos, el Correo Argentino, donde hoy está situado, allí funciona hoy este edificio que fue hecho por los presos. Thank you.
se ha registrado que cuando se ha levantado el humo dentro del bosque, ellos mismos se han descubierto porque los guardias cárceles se han dirigido allí al lugar donde estaba el humo y lo han recapturado. Y los presos de mala conducta de aquí adentro de la cárcel nunca han podido escapar por sistema de túneles. Saben que en el momento que han querido hacer túneles, se han encontrado directamente que todos los pisos están posicionados sobre la roca pizarra. La roca pizarra es la roca que conforma el suelo de Tierra del Fuego, que registro tampoco hay fugas registradas. Así que bueno, este edificio, le doy la fecha de construcción porque es el segundo edificio que ha instalado y ha alojado los presos de reyes en homicidios civiles. 1902-1920, tiene 5 pabellones, se recién ingresaron a la cárcel, todos los pabellones convergen al hall central, allí se van a encontrar con el pabellón número 1, el pabellón histórico, que no sé si lo han visitado, pero no visitarlo porque nosotros cuando lo hemos tomado desde la asociación de investigación dijimos que bueno, ese pabellón iba a estar intacto para poder entender esto de lo que mencionan los presos. Los presos han mencionado todo el contexto carcelario, que el preso que venía a la cárcel de la tierra no se sabe si volvía, decían los presos, y no precisamente por la intendencia del tiempo, sino por el trato y la humanización de los presos que han tenido. Allí el pabellón número uno que está en Chaco, visitarlo porque hay una mano, luchas, referentes como la época. El pabellón número uno, los presos han tallado la roca pizarra, la cantera, que la cantera está acá muy cerquita de la cárcel, y la roca pizarra ha sido trasladada hasta ese pabellón, hasta el pabellón número 1, de 1.15 metros para las paredes exteriores y aproximadamente 56 centímetros por 56 centímetros de las paredes interiores. Así que bueno, vamos a avanzar un poquito más. Acá en el país, esta persona nos identificó en la Argentina, ya ha matado a 8 personas por primera vez, Mateo Vance. Era de la ciudad de Azul, de la provincia de Buenos Aires, dueño de la estancia del Río de la Buena Suerte, y él ha decidido adelantar su herencia. Precisamente saben que sus hermanos no le han querido firmar los cheques para saldar la deuda, él había comprometido estas 2 estancias por cabeza de ganado, y cuando observa que sus hermanos no le iban a firmar los cheques, ha comprado este en una farmacia, con policía, se ha sacado su botín, se pega un tiro en el botín y se lo vuelve a calzar. Cuando llega la policía, lo primero que le han observado los policías en su botín es el orificio de bala que portaba allí. Cuando le preguntaban qué era eso, le empezaba a tener una gran congoja para poder justificar el hecho, hasta que finalmente ha justificado el hecho diciendo que sus peones habían querido pedirlo para que la presidencia y la defensa propia había tenido que matar a los peones. Lógicamente, cuando se le ha sacado el botín, no tenía ningún rastro de lastimadura allí en su pie. Ha quedado preso allí en la policía de Azul y desde allí lo ha trasladado a Buenos Aires. En Buenos Aires, allí en Coronel Díaz y la Cera, le entregan este traje típico. Van a encontrar que Mateo Vance, lo primero que ha hecho allí en Coronel Díaz y la Cera, es arrancarle todos los botones del traje, se empieza a presionar un rosario y a partir de ese momento se ha comunicado nada más que por el resto. Durante todo el cumplimiento de su condena, ha rezado permanentemente cuando se ha enfrentado a los jugadores, se personaba compañeros, está catalogado como el místico dentro del contexto carcelario por comunicarse nada más que por el rezo, y él ha recobrado su libertad condicional. Meses antes había sido trasladado allí a la penitenciaría de La Plata a los 78 años de edad. Cuando recobra su libertad condicional, se alquila una pensión allí en Buenos Aires donde tenía un hijo, y ha muerto trágicamente en la pensión que había alquilado allí en Buenos Aires. Saliendo de la bañera, no ve el umbral de la bañera, se ha tropezado allí, ha patinado y se desnuca. De esta forma trágica muere el primer muerte homicida que tuvo la cárcel de Tierra del Fuego. Nosotros siempre decimos en el contexto de investigación que saben que aquí se ha propagado muchísima materia que no estaba justificada para el momento, porque si no era tratada en uno de sus 3 estaría en una afectada no había para la instancia de la buena suerte que le pertenecía a Mateo. Saben que uno de los políticos que mencionaba recién de la década del 30, en este momento es la década más dura en el contexto de investigación, porque los combinados políticos han plasmado la historia dentro de la ciudad de Ushuaia, no han tenido régimen penitenciario, han estado alojados dentro de las casas de familia de los antiguos pobladores, el gobierno y que los combinados políticos han pagado
5 pesos por mes para que no tengan régimen penitenciario y estén alojados allí. Igualmente está registrado dentro de la cárcel a la mañana muy temprano, que tenían la planilla de asistencia y a la tarde volvían a la planilla de asistencia para comprobar que estaban dentro de la ciudad. Ricardo Rojas, quien se ha hecho cargo del código que ha confeccionado todos los confinados políticos dentro de la ciudad para ser enviado aquí en complicidad con los celadores para que sea distribuido ante todos los presos. Y este código ha indicado a los confinados políticos en qué momento podían venir aquí adentro de la cárcel para buscar a los presos y llevarlo ante la policía y obtener estas denuncias fehacientes, como también el momento que habían sido sumamente castigados o bien habían sido descubiertos por estar dispuestos a declarar ante la policía. Van a encontrar que estos testimonios de 1936 que se encuentran aceptados ante los derechos humanos son las denuncias que los confinados políticos han tenido allí ante la policía del territorio nacional de Tierra del Fuego, que hacen que en el año 1936 la Penitenciaría Nacional mande agentes penitenciarios presos. Como a partir de allí se observa que hay un cambio de régimen penitenciario dentro de la cárcel. Si son de Argentina, se van a ubicar rápidamente quien ha cambiado al régimen penitenciario del cambio en la humanización de los presos. Es todo el staff del señor Roberto Pettinato. El señor Roberto Pettinato, cuando llega a la cárcel, lo primero que ha observado es la erradicación del traje, porque los presos venían distinguidos por la cantidad de muertes que habían cometido, malos años de Tierra del Fuego, con números romanos, tenían identificado allí sus juguetes, y a partir de allí se ha registrado otras rayas, se registra dentro de la escuela, que solamente a la escuela de la cárcel han podido asistir los presos de buena conducta. A partir de ese momento, al ser maestro Roberto Pettinato y músico, tiene mucho que ver la escuela con la alfabetización, ha traído la banda de la Armada Argentina, comparte con la banda de la Armada, y van a encontrar también que han incorporado aquí adentro de la cárcel todos los allí en el hall central. Cuando ustedes ingresaron allí habrán observado también el hospital que fue del presidio. Este edificio que inicialmente lo ocupa el hospital naval, este edificio está hecho por los presos a partir del cambio de régimen penitenciario por los fondos de los 30 talleres que genera el asesinato para invertirlo en el edificio, porque la cárcel hasta 1943 registra una enfermería que era para los presos como tanto para la población. Este edificio del hospital, que para la cárcel ha tenido muy poquita funcionalidad porque se termina de inaugurar ese hospital en 1943 y la cárcel se cierra en la presidencia de Perón. En 1947 Perón cierra la cárcel y precisamente razones humanitarias y sanidad de los presos anuncia Perón en el decreto que a partir del contexto histórico la humanización de los presos y la sanidad del país, que saben que en este momento que se han marcado las elecciones próximas en Buenos Aires, fueron trasladados aquí por pensar ideológicamente diferente, porque de aquí no se podían hacer las campañas políticas, porque los barcos llegaban de 4 a 6 meses y cuando la información llegaba, ya era tarde. No voy a hablar ahora de los confinados políticos porque casi todos... ¿Y eso empezaron después de la caída de la historia? Claro, saben que todos los confinados políticos han hablado de la historia, todos de los presos se encontraron, casi todos estamos hablando de los, ¿no? Se han encontrado que el tracto social diferenció para que no tengan confinados políticos régimen penitenciario, en principio el poderío económico y luego el título de grado, la intelectualidad, casi todos médicos, abogados y escritores. Por eso también ha plasmado allí la historia. Y él, adentro de la cárcel, estuvieron los presos políticos, que fueron tratados como cualquier multimedia del país, que estamos hablando que casi todos son periodistas muy jóvenes, trabajadores sociales y lógicamente gente que allí limitada en política, que fue trasladado aquí porque las elecciones venían próximas y no le convenía ni que hacen en Buenos Aires porque se difundía la campaña política y acá no se podían hacerlo. ¿40 eran más o menos los que vinieron? Hay dos momentos los combinados políticos, uno en el precisamente en el en la década del 30, 34 y en el 35. Aproximadamente 40, sí. Y hay un registro que no se puede observar. Saben que Perón, cuando cierra la cárcel en el año 1947, lo primero que ha hecho es juntar todos los expedientes y en el año 1948 lo hace llevar todos allí a Coronel Díaz y la Cera. Y cuando se ha quemado la
original. Ustedes pueden observar que uno de los cuatro y enfrente también van a encontrar otro piso original del pabellón. Vamos a avanzar un poquito. No, ¿sabes qué? A ver, vamos a hacer bastante cambio. Hubo posibilidad de ir, no se podía, no tenía, los presos no tenían esta posibilidad porque no podían comunicarse entre sí. No podían conformar códigos. El momento que se comunicaban, los celadores, quienes estaban cuidando de los presos, que no portaban armas por seguridad propia, por estar con personas de máxima peligrosidad, por lo general a los presos se los castigaba rudamente, más si se rebelaba ante la autoridad del celador. Los presos eran sigilosamente requisados cuando quedaban fuera de la obra pública, porque saben que los presos también han mencionado que preferían tener buena conducta para salir del edificio, no los que vienen de calefacción van a encontrar estas salamandras. Imagínense que los presos, por rebelarse ante la autoridad del celador, hay registros que a los presos se los han mojado con el traje puesto, se los encerraba dentro de la celda, se le cortaba la luz natural con, porque las cárceles las ustedes situada contra reja doble y la incrustada en los grandes muros, se le colocaba una chapa y ahí lo de mala conducta, lógicamente que lo único que quedaba allí era la bocha con el billete puesto, así que esta posibilidad no la ha tenido. Y a encontrar a la izquierda de ustedes en esa celda, la única persona que en otro contexto histórico se ha podido escapar de la cárcel del fuego. Nosotros tenemos objetivamente el hecho histórico, podemos cuestionar muchísimo la vida de Ramón Falcón, jefe de la policía de Buenos Aires, después de la semana trágica de Buenos Aires, donde han muerto muchísimos trabajadores argentinos, pero allí me voy a encontrar a Simón Radovitsky. Saben que Simón Radovitsky ha llegado a la cárcel después de tener un largo proceso, porque en el momento que él le cometió este crimen allí en Buenos Aires, en el año 1909, cuando le pone la bomba al jefe de la policía Ramón Falcón, a la esquina de allí, venía allá Ramón transitando por Callao y llegando a Alvear, allí en la esquina de Alvear, un tumulto de gente corría atrás del auto que lo transportaba él y a su secretario, le han entregado una carta al secretario Ramón Falcón, y cuando llega porque en este momento que ha cometido este crimen, la policía queda paralizada por el hecho ocurrido, la gente ha reaccionado rápidamente, lo empieza a correr próximo a atraparlo, lo ha allí, estaba por atraparlo, y Radovitsky, para sacarse la gente de encima, ha sacado su arma para defenderse de la gente, y cuando sacó el arma se ha pegado un tiro a la tetilla, cae, lo atrapan y quedó preso allí en la Penitenciaria Nacional. Simón Radovitsky ha acusado también en el año 1909, cuando observa que el fiscal de turno, no existiendo la pena de muerte en el Código Penal argentino, se le plasma el pedido de muerte y la reclusión perpetua, y él acusó haber tenido 18 años automáticamente, nadie le podía creer que tenía 18 años, hasta que finalmente ha llegado su sobrino Moisés Radovitsky trayendo una carta de nacimiento que ahí se comprobó que tenía 18 años. En el año 1911, el 1911, aquí tenemos que marcar la fuga de los anarquistas de Buenos Aires. Saben que él había conformado esta fuga, pero esa mañana muy temprano que tenía derramada la fuga no tuvo éxito, porque dos horas antes de la fuga lo mandan a ejercer la profesión de mecánico, que era su especialidad dentro de los talleres, pero se ha podido fugar con éxito y él se quedó ejerciendo la profesión con otros anarquistas. A partir de allí ha llegado aquí a la cárcel con todo el contexto de anarquistas que habían quedado allí después de la fuga. Simón Radovitsky, aquí adentro de la cárcel, lo primero que ha observado con qué rudeza se ha tratado a las personas de la humanización, ha exigido que se asiente todo el movimiento que iba a ser dentro de la cárcel. Van a encontrar que también ha insistido muchísimo a que se asiente todo el dinero que venía dentro de la cárcel a su nombre para que se invirtiese a la sanidad de sus compañeros y así a comprar lápiz y papel para que los chiquitos del pueblo se alfabeticen.
estudia la carpintería, aprender a hacer juguetes y ha creado un código, sabe que ha dominado 3 idiomas perfectamente y disciplinarmente, y este código lo ha hecho y lo ha dejado bajo maderas y herramientas para que en el momento que compartía el trabajo con sus compañeros, podía incitar por este código que deje las denuncias como la han tratado, y cuando era trasladado hasta aquí hasta la celda no ha tenido problema de denunciar siempre realmente ante sus compañeros o los guardias cárceles. Simón Radovinsky es la única persona que pudo escapar de la cárcel de Tierra del Fuego y ha conformado su fuga por carta, aunque toda la carta saben que también ha sido muy censurada. Todas estas cartas mandaban denuncias.